El Comic-Con de San Diego de este año estuvo un poco más apagado que lo habitual. En medio del usual entusiasmo, tanto Marvel como HBO se saltaron el evento. Aún así, incluso con esas dos potencias desaparecidas, hubo mucho de qué hablar, tanto bueno como malo. Aquí un vistazo a las 4 mejores y 4 peores revelaciones en Comic-Con de San Diego 2018. Lo mejor, el tráiler de Shazam. La lista de superhéroes de DC ha sido criticada en el pasado por ser demasiado oscura y seria. Bueno, parece que Warner Brothers estaba escuchándonos, porque el primer tráiler de Shazam fue un gozo desenfrenado, lleno de diversión y risas. Con referencias a la cultura pop y hasta con la estrella Zachary Levi, todo sobre Shazam fue perfecto y fue uno de los mejores debuts en la reciente historia de Comic-Con. Lo peor, el malo de Bumblebee. En términos generales, la precuela de Transformers Bumblebee parece que va en la dirección correcta, con una historia reducida y un contenido emocional de mayor tamaño. Pero los fans estuvieron decepcionados cuando el director Travis Knight reveló en un panel de Comic-Con que el Decepticon volador en el tráiler no es lo que los fans esperaban que fuera, diciendo, voy a romper algunos corazones aquí hoy, no es Starscream. El malo resultó ser en realidad Blitzwing, un Decepticon que se parece mucho al villano favorito de los fans, Starscream. Parece algo así como un truco malvado, pero no nos puede extrañar. Decepción, Decepticón. Lo mejor, el tráiler de Aquaman. Descrito como Star Wars, pero bajo el mar, y liderado por un deslumbrante elenco con Jason Momoa, Nicole Kidman, Patrick Wilson y Amber Heard, Aquaman no ha sido solo súper anticipado por Warner Brothers en el SDCC de este año, también fue una de las mejores. Entre el Aquaman de Momoa enfrentando al malvado montatiburón Orm de Wilson para convertirse en el gobernante legítimo de Atlantis y todas esas impresionantes escenas bajo el agua, el tráiler de Aquaman fue, según The Hollywood Reporter, el mejor recibido en Comic-Con. Definitivamente fuimos empapados con entusiasmo. That was the worst pep talk ever. Lo peor, la desaparición doble de Gunn. A pesar de que Marvel estuvo ausente, lograron hacer los titulares más importantes, pero no en un buen sentido. El viernes 20 de julio, el segundo día de Comic-Con, se anunció que el escritor y director James Gunn había sido despedido de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 después de que un sitio web conservador descubriera algunos tweets controversiales que Gunn había publicado antes de llegar a Marvel. Gunn estaba programado a aparecer en el panel Comic-Con de Sony más tarde esa noche para anunciar un proyecto secreto, pero a raíz de su despido, esa aparición también se canceló, dejando el estado del proyecto al aire. Y bueno, el hecho de que Gunn fuera despedido y luego no apareciera en SDCC fue una doble sorpresa que un usuario de Twitter resumió así. Es una locura que lo único que el UCM trajo a Comic-Con este año fue el despido de James Gunn. Lo mejor, el tráiler de Glass. Casi dos décadas después de su éxito en el año 2000, El Protegido, el director M. Night Shyamalan finalmente dio a conocer el tráiler de la tan esperada secuela, Glass, que también actúa como una continuación de Split del 2017. Con estilo maravillosamente consciente de sí mismo, salpicado de acción y presentando a Sarah Paulson como una psiquiatra que se especializa en el tratamiento de personas superpoderosas, Glass parece ser un ambicioso regreso al estándar de excelencia. A ver cómo resulta eso. Lo peor, el fiasco de Johnny Depp. Después del mágico avance para Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Warner Brothers le dio a Comic-Con un divertido momento con un panel con las estrellas Jude Law y Ezra Miller. Pero esos buenos momentos se volvieron un poco amargos cuando el asediado Johnny Depp apareció disfrazado del villano Geller Grindelwald. Hubo una reacción mixta de ovaciones y abucheos, pero Depp siguió adelante con un monólogo previamente escrito. Pero para algunos fans, la aparición fue particularmente desagradable porque su ex esposa Amber Heard, quien había acusado a Depp de abuso doméstico, apareció en el mismo escenario menos de 2 horas después para promocionar a Aquaman. La reacción online sí que fue negativa, con un usuario de Twitter escribiendo lo siguiente: el hecho que no hayan abucheado a Johnny Depp hasta sacarlo del escenario me decepciona mucho. Lo mejor, Star Wars, la guerra de los clones, vive.
una guerra quedó sin terminar. Hasta ahora, esas palabras llevaron a los participantes de Comic-Con de San Diego de este año a unos ataques de alegría desenfrenada cuando Disney y Lucasfilm anunciaron el regreso de la serie animada favorita de los fans de Star Wars, La Guerra de los Clones, la cual Disney había cancelado abruptamente cuando adquirió los derechos de La Guerra de las Galaxias en el 2013. Ahora los fans finalmente obtendrán su deseo, ya que el director supervisor de La Guerra de los Clones, Dave Filoni, dijo que los 12 episodios de Resurrección que debutarán en el nuevo servicio de transmisión de Disney ocurrió gracias al incansable entusiasmo y apoyo de los espectadores. Es que con la fuerza todo es posible. Lo peor, el adiós a Rick. En mayo de 2018, los fans de la popular serie de TV The Walking Dead fueron tomados por sorpresa cuando comenzaron a circular informes de que Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick Grimes, dejaría el show para siempre durante la próxima novena temporada del programa. Lincoln, sin embargo, permaneció calladito, lo que llevó a los fans a desear que esos rumores estén equivocados. Desafortunadamente, Lincoln desvaneció esas esperanzas durante su aparición en Comic-Con, diciendo a los desconsolados admiradores que en verdad estaba renunciando. Esta será mi última temporada interpretando el papel de Rick Grimes. Esta ha sido la experiencia más extraordinaria, asombrosa y hermosa de mi carrera. Estos muchachos aquí son la mejor familia sustituta que pude haber deseado, pero sí tengo una familia real y es hora de irme a casa. No, no estoy llorando. Tú estás llorando.